de martes. ¿Martes qué quedamos? 9 de diciembre de 2014. Ya menos de un mes y ya se acaba el año. Pero ya si pasamos 11 meses, 9 días, sí. Ya, ¿sí o no? Ya se acabó el año. Ya, cualquier cosa, ya. Adiós año, sí, ya estamos empezando. Ya fue el 2014. Bueno, vean qué animados estamos, esperando ya las fiestas, las celebraciones de que ya fue el año. Soy Joe Armenta y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos con los chicos y las chicas, jóvenes, guapas, estudiosas, bonitos, lindos, obedientes, responsables, aplicados. ¿Sí? Sí. Obviamente, claro, sí. ¿De la técnica número? 6. Y hoy vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a hablar de corrupción. Así que va a estar bueno esto, imagínense. Pero vamos a empezar presentándonos. Por favor, dicen su nombre. Hola, yo soy Brenda. Hola, yo soy Patrick. Hola, yo soy Angélica. Hola, yo soy Rafael. Bueno, pues yo soy Darón. Yo soy Axel. Y pues bueno, vamos a estar esta tarde hablando, les digo, de corrupción. Chicos, ¿quién es el primero? ¿Quién es quien abre el tema? Darong, adelante. Bueno, pues hoy estamos aquí, pues obviamente para presentar el tema de la corrupción, ya que hoy es el Día Internacional de la Anticorrupción. Bueno, pues en sí, ¿qué es la corrupción? Bueno, pues en mi punto de vista, la corrupción es una destrucción a los valores, a los reglamentos. Al mismo tiempo, es una destrucción a las normas. ¿Quién más? En parte de lo que es la corrupción es la falta de las normas, como dijo mi compañero, es que se degradan los valores, es el abuso de un poder para sacar beneficio propio, abusando de los demás. Del poder. ¿Por qué? ¿Por qué se da la corrupción? Patrick. Pues esto se da desde el seno familiar, desde el aprendizaje de los valores. Los valores se fomentan en casa, que muchas veces, como hoy en día hay muchas madres solteras, por cuestiones de trabajo o por otras cuestiones de que luego andan en fiestas y todo eso, dejan descuidados a los hijos. Entonces ya no hay esa práctica de valores que habría si estuvieran los dos padres. Entonces tanto el hijo pierde los valores en la casa como en la escuela. ¿Por qué en la escuela? Porque va viendo los ejemplos de demás compañeros que tampoco tienen esos valores. Entonces va perdiendo su moral como persona, ¿no? ¿Quién más, chicos? Esto es muy importante, esto que acaban de decir, de que el chico está solo, de que las mamás tienen que trabajar. Las mamás, la situación ya no está tan fácil y a veces ambos padres tienen que trabajar, no solamente las mamás, sino los dos. Y obviamente dejan a sus hijos con un familiar, llámese tío, llámese abuelo, llámese primos, o a veces en una guardería, en un internado. En fin, y lo que estás diciendo, Patrick, es muy importante. El niño crece lejos del seno familiar, del cuidado de los padres, quienes son los responsables de inculcarles valores. Y esto provoca que la persona, que el niño que va creciendo, se va convirtiendo en adolescente, en adulto, pues vaya formando su carácter de una forma muchas negativa. Veces negativa, exactamente. Y de ahí viene la corrupción. Adelante, Rafael, porque hay muchos tipos de corrupción. ¿Cuáles son esos tipos de corrupción, Rafael? Bueno, está el tipo de corrupción soberano, el de extorsión. Soborno. Bueno, el siguiente. Sí, es que dijiste soberano. Sí. No, soborno. Y también el fraude. Los son malos en sí y eso es lo que, como decía mi compañero Patrick, eso es, podemos, desde el seno familiar, los valores se deben inculcar bien. ¿Para qué? Para que no haya ese tipo de corrupción. ¿En dónde se encuentra la corrupción?
en todos los ámbitos en sí, todos los ámbitos, desde, desde la escuela hasta en la casa se puede ver la corrupción. ¿Por qué? Porque un ejemplo podría ser, el más sencillo, un ejemplo sencillo podría ser el niño, o bueno, el papá, enseñándole al niño a poner el diablito. Un ejemplo muy, muy sencillo. Chicos, este fue un buen ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? Axel. Pues otro ejemplo podría ser desde el acoso que se da en la escuela. El acoso, pues, genera el antivalor, que es la falta de respeto. La falta de respeto se da en varios lugares, como puede ser hasta en el hogar. Si desde el hogar no tenemos bien definidos nuestros valores, obviamente en otros lugares los vamos a ver reflejados. Exactamente. Brenda, ¿qué me dices de este tema? Pasen un micro a Brenda, por favor. Pues sí, la corrupción se da en todos los niveles. Como se puede dar en gobierno, como se puede dar en sociedad, en empresas, en casa, en cualquier lugar se puede dar. Incluso de los padres con los hijos, es lo mismo que decíamos. Si un padre comete corrupción, el niño lo va a ver y el niño lo va a hacer porque busca adaptarse, busca ser como su papá. Y si lo ve normal, va a tratar de ser normal. Es algo muy sencillo. Es algo que siempre se ha dado. Muy bien. Oigan, inclusive ya hay instituciones contra la corrupción, ¿no? Sí, sí. A ver, háblenme de esas instituciones. Angélica. Pues sí, está... sales en la cámara, Pues está el SAT, el IFAI y el INEGI, que nos ayudan y nos... Bueno, el INE, perdón, que nos ayuda a ya no dar tanto eso de la corrupción por lo mismo de que ya se está dando a un nivel mundial. Y pues como dijo mi compañera Brenda, los niños que son nuestro futuro lo están tomando pues ya como ejemplo, ¿no? Eso de ser corruptos y pues en mi opinión está mal, porque si seguimos así... al rato que va a ser del futuro de este país, ¿no? Y no solamente de este país, sino del nivel mundial. Y estos lugares nos ayudan a ya no ser tan corruptos y ponen en ley los valores y muchas cosas más. ¿Qué valores afecta? Como la honestidad, el respeto, la integridad de uno mismo y pues ¿cuál más? La honestidad también, de que uno mismo está dejando de ser honesto, uno pierde su misma integridad al empezar a ser corruptos y pues se pierden muchos valores en sí, pero estos son los principales. Oigan, y supongamos, a ver, no sé, un maestro que... Ay, maestro, ándele, páseme, ¿verdad? Y pagan por una calificación, pero de repente dicen, no, es que nadie se va a dar cuenta. No, nadie me miró ni cuando estaba hablando con el maestro. ¿La corrupción, como cualquier mentira, permanece oculta todo el tiempo? ¿O sí se llega a saber? Es una mentira, digo todo. ¿Daronk? Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que eso sí se sabe, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo... Un niño pues que nunca trabaja, uno echa lata en la escuela y de repente saca un 9, pues eso es algo ilógico, ¿no? Y pues para poder quitar esas, bueno, malas mañas, lo que podemos hacer es no ser cómplices de ellos. Tenemos que denunciar para poder cambiar esa situación, en mi opinión. Patrick, ¿qué nos ibas a comentar? No, lo mismo, que se refleja mucho porque es un niño que da mucha lata en la escuela, que nunca hace nada, pues es de dudarse, ¿no? Que de pronto de la nada saque un 9, porque es un niño muy bien conocido a veces por sus conocimientos, sino porque... es muy relajento
que ya todos lo conocen, todos saben cómo es, que ya nadie le creería que saque un 9 o inclusive hasta que saque un 8, ¿no? Exacto, y como todo sale a la luz, por eso les preguntaba, les digo, finalmente es una mentira, ¿no? De cómo el señor va a llegar más rápido en la fila o cómo le van a dar cierto trámite más rápido si todos estamos formados. Y cómo es posible que un niño que sea relajiento va a sacar un 10 o que no relajiento, porque también hay niños que son muy activos y que sí, eso también son estudiosos, sí, y sacan 10. Sí, sí, véanme. Claro. pueden sacar 10, me refiero al niño incumplido, al alumno incumplido, ¿no? Eso es lo que a veces nos salta, eso es lo que a veces nos confunde. Y eso también provoca que no aceptemos en los círculos sociales a este tipo de personas, porque se identifican, los ubicamos y decimos, no, él sabes que él hizo esto. Otros ejemplos, no solamente de este tipo de corrupciones, otros ejemplos. A ver, Brenda. De ejemplos, todos los niveles. Bien puede ser alguien pagando para que no le saquen una multa en el tráfico. Es algo que se da mucho. En gobierno también. Es algo que se ve. Como dijo, las mentiras se ven tarde o temprano. Y es algo que si estás haciendo mal, se va a notar. Porque todo lo que hacemos es fruto de nuestro esfuerzo. Y si alguien de la nada obtiene algo que no luchó, que no trabajó, se va a notar. Siempre se va a notar. ¿Nosotros cómo fomentamos la corrupción? Al no decir nada. Algo que pasa mucho en la sociedad es que lo ven como algo completamente normal. Ya ni siquiera, hasta hacen burla de ello, ya ni siquiera es algo malo, es algo castigado, es algo que se ve todos los días y la gente lo toma como normal. Lo que podemos hacer para evitarlo es denunciar, es lo mejor que podemos hacer, hacerle ver a estas personas que lo hacen que está mal. Eso es lo mejor que podemos hacer, concientizarlos. Muy bien, chicos, esto está muy interesante, ¿no? Porque es cuestión de dos, mínimo de dos para tener un acto corrupto. El que es corrupto y el que se deja sobornar, el que bueno, no es cierto, el que paga, ¿no? ¿Cuántas personas pueden incluirse en un acto de corrupción? A ver, Patrick. Pues desde dos personas hasta una infinidad, la verdad, porque son muchas las personas que llevan a cabo todo esto, tanto alumnos como profesores en muchas ocasiones, trabajadores, grandes empresarios, infinidad de personas pueden concluir esto, ¿no? Nosotros mismos hacemos un conjunto de la corrupción, somos muchas veces un ejemplo claro, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida alguna vez hemos sido corruptos. A mi punto de parecer, yo, a pesar de que a veces lo digo de broma, luego sí le he llegado a decir a los profesores, no, páseme. Pero a pesar de que sé que está mal, ¿no? No, bueno, pero lo estás diciendo, es en broma. Sí. Es en broma, ¿no? Y por eso decimos que deben ser mínimo dos para este acto. Y bueno, es broma, no. Secundarias técnicas nunca ha pasado esto. No. Somos orgullosamente técnicos y precisamente hoy estamos en el día de la lucha contra la corrupción. Hay muchas acciones, hay muchas campañas, así como ahora está de moda el bullying y que hay que cuidarnos y que hay que denunciar, pues también la corrupción hay que cuidarnos, que hacer campañas. ¿A ustedes cómo se les ocurriría formar una campaña, hacer una campaña en contra de la corrupción? Yo. Angélica. Más que nada, con los valores que nuestros padres nos dan, nosotros fomentarlos más y reflexionar nosotros mismos de saber qué está mal
y abrir los ojos y darnos cuenta de todo lo que está pasando. Entonces hay que ir y a las personas que están a nuestro alrededor y las personas que vemos que están siendo corruptos, decirles que no y hacer que ellos también reflexionen y abran los ojos y noten lo que están haciendo. Y ayudarlos a reforzar esos valores que tal vez ellos no los conocen o no se los dieron en práctica, enseñárselos porque nosotros estamos viendo que está mal y hay que decir un alto, o sea, poner un ya está hasta aquí, ¿no? Exacto, enseñando a los demás. Enseñando, ustedes ya están lo suficientemente grandes como para saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Como lo que me comentaban al principio, que ya los jóvenes actualmente no crecen, muchos, no todos, que muchos ya no crecen bajo el cuidado de sus papás por cuestiones laborales principalmente. Entonces, enseñando a los demás. ¿Ustedes tienen sobrinitos, hermanos más pequeños? Sí. ¿Cómo les enseñan esos valores? ¿Cómo conviven con ellos en ese aspecto? Axel. Pues... En sí, para poder tener una familia que fomente los valores, desde que el padre respeta a su familia y es honesto con ellos, desde ahí ya estamos dando un fomento a que mi hijo o a las personas que me rodean tomen el ejemplo de, porque así se puede ver que una persona, no digamos que perfecta, sino buena ante la sociedad. Una persona buena ante la sociedad, y también lo estás diciendo muy bien, Axel, con el ejemplo. Sí. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sí. Brenda, adelante. Pues exactamente eso, que tenemos que tener congruencia, que a los niños lo que se les trata es de enseñarles siempre en base a palabras y decirles es que esto está mal, esto está bien, pero tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Que lo que digamos sea lo que hagamos, que si le decimos sea honesto, no vayamos con alguien más y espaldas decir mentiras. Es lo mismo, incluso desde los juegos de pequeños. Es ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Nada más. Muy bien, ¿alguna otra opinión, chicos, de este tema? ¿Daron? Bueno, Axel. Pues si llegáramos a organizar alguna campaña, pues sería pedirle de favor al gobierno que no ponga tantas leyes tan absurdas que se contradigan. Porque en sí existen varias leyes que se contradicen al poner alguna pena hacia algún delito. Como puede ser hacia los drogadictos. Que hay leyes que en sí apoyan a la causa de la organización. No exactamente, sino bueno, que cada vez también van cambiando los tiempos y ahora también se enfrentan con los derechos humanos, que bueno, digo, también son ya eran muy necesarios porque también se violaban muchos derechos del ser humano y por eso no es que sea contradictorio, ¿no? Las leyes están para protegernos, las leyes están para servirnos, las instituciones también están para servirnos. Aquí tenemos también derechos humanos, que es muy importante para fomentar la integridad del ser humano. Llámese un menor de edad, un niño, o ya una persona adulta, un mayor de edad. Chicos, muy bien. Antes de finalizar el tema, ¿cuáles son sus conclusiones de este tema del día de hoy, que es la lucha contra la corrupción? ¿Qué concluimos de este tema? Yo creo, Brenda, que principalmente todos sabemos que está mal y que está bien, todos lo podemos ver y todos lo podemos sentir. Lo que invito a la gente que ve este programa, que las pequeñas decisiones, las pequeñas cosas que hace todos los días, se dé cuenta de cuáles están bien y tome las decisiones que sabe que son correctas, más que nada. Patrick. Rafael, perdón. No, ¿seguías tú? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? No me dejen. Ahora sí, nada más yo con mi monólogo. ¿Quién? Bueno, en sí reafirmo lo de mi compañera y también digo que para acabar con esto de este tema, tenemos que apoyar todos
cambiando nosotros mismos. Porque si nosotros no cambiamos, no podemos cambiar a los demás. Tenemos que cambiar nosotros para cambiar al demás, para que vea el ejemplo, como dijo, platicando con el ejemplo, y así poder hacer una sociedad mejor y más funcional para las generaciones que vienen, y enseñando a los hijos también con valores, fomentándolos bien para que no vengan luego con antivalores y caigan en esos malos caminos, podríamos decirlo así. Patrick. Sí, más que nada reafirmar eso de los valores, que son muy importantes para nosotros como seres humanos, porque son lo que nos formulan, ¿no? Son lo que nos arman, los valores como personas éticas, porque si no somos personas cívicas, no podemos ser, perdón por la expresión, pero no podemos ser personas. Tan simple es si no tenemos valores. Bien, ¿quién más? Eso que están diciendo es muy importante y bueno, como conclusión, todos dijeron eso, fomentar los valores. Sí. Fomentar los valores, la honestidad, el respeto, la lealtad y la lealtad hacia uno mismo también. Porque en sí la corrupción denigra a uno mismo. Su integridad la hace menos, lo que sea de cada quien. Exactamente. Cuando prepararon este tema, chicos, ¿cómo les ayudó la maestra? ¿Cómo lo prepararon? A través de ideas que nos daba la maestra y también que nosotros poníamos de nuestra parte con estas hojas. Con estas mapas mentales. Muy bien, chicos. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí en DGSTV. Gracias. Yo espero que regresen. ¿De qué año son? Tercero. Ay, ya, entonces sí regresan antes de que se vayan. Antes de que se vayan. Bueno, ok, chicos, les tengo una noticia. Bueno, la mala fue que ya se está acabando el programa, pero hay una buena. Que tienen tiempo para mandar saludos a quienes ustedes quieran. Así que, ¿quién quiere empezar a mandar saludos? Brenda, ok. Bueno, ya que insistes, Brenda, tú vas a ser la primera. Yo creo que le mandaría saludos a mi familia y a mis amigos y a cualquier persona que me vea y le agrade este tema. Les mando saludos a todas esas personas. Patrick. Yo le mando saludos a mi novia porque vive muy lejos y la voy a poder ver esta Navidad. Angélica. Yo le mando saludos pues a mi familia y también a una maestra que nos está viendo, que se llama Zulema, pues le mando un saludo así grandote. Y si no, no te preocupes, después va a descargar sí, el programa. Sí, al rato lo sí. Descarga. Rafael. Bueno, yo le mando saludos a mis familiares y a todos los alumnos y maestras que nos ven en la secundaria técnica número 6. Darón. Bueno, pues yo, en mi parte, yo quiero mandar, bueno, saludos a mis amigos, mejores amigos, maestros, con la maestra Norma que nos acompaña el día de hoy, Zulema, mi tutora, la maestra Leticia y muchos más. Axel. Pues yo quisiera saludar a todos mis familiares que en cualquier momento podrán ver este programa y a todos los maestros que nos han apoyado para realizar el tema. Muy bien, y yo también quiero mandar saludos. Sí, ay, ¿a poco creen que nada más ustedes? Sí, yo también salí en tele. Sí. No, quiero mandar un saludo a toda la comunidad de la Escuela Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, al director, a todos los maestros. ¿Quién es el director? ¿Cómo se llama el director? La directora. ¿Cómo se llama? Leti. Patricia, la directora Patricia. ¿Por qué? Porque también siempre nos está apoyando en las transmisiones aquí en DGSTV y en DGS Radio. Siempre hay alguien con nosotros. Así que muchas gracias, maestra Patricia, por todo el apoyo que nos brinda y esta tarde por habernos prestado a estos chicos. Le digo, jóvenes, guapos, lindos, estudiosos. Sí, que los maestros están diciendo que sí, sí son ellos. ¿No? Bueno, chicos, pues muchas gracias. Yo me despido, soy Joy Armenta y no olviden consultar nuestros calendarios. ¿Para mañana qué tenemos en tele, Alma? Mañana. La agarré descuidada. Micro.
Ya se me había olvidado. Es que te digo, te agarro ustedes despidada. No me escuchan. Sí, mañana tenemos nuestros alumnos con la técnica 32 y con la técnica 7. Y, por supuesto, como cada 15 días, el taller de creatividad literaria, que mañana nos van a enseñar cómo inspirarnos con la música y epilepsia hoy con los trastornos epilépticos. Fíjense, todo eso vamos a tener mañana, así que va a estar muy buena la programación. No se lo pierdan. Consulten nuestros calendarios, tanto en radio como en tele. Y así saben que siempre estamos aquí para ustedes. Gracias Técnica 6 y gracias demás escuelas por estar siempre con nosotros. Un beso. Hasta luego. ¡Adiós! Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.